Hola chicas, hola, bienvenidas. Pues yo soy Connie y este es su canal. Hoy les traigo un diseño. Bueno, ¿cómo es que yo voy a hacer un cambio de diseño? Como pueden ver, estas son las uñitas azules en Baby Boomer, perdón, en Hombre, que había yo hecho con Crispy. Digo, perdón, chicas, con Pixie. Ando media atravesada hoy. Pero si se dan cuenta, estas uñas ya las cortó mi modelito porque tuvo que hacer unas cosas y las uñas, la verdad, le estorbaban. Entonces, yo para no retirar todo y hacer un nuevo diseño y alargarlas, voy a estar haciendo esto, chicas. Voy a limar con esta fresa del drill y lo que voy a estar haciendo es devastar la punta, hacer como una pestaña, chicas. Sí, aquí voy a hacer como una pestaña y ahí es donde yo voy a pegar mi tip. Se puede pegar de esa forma o se puede pegar por la parte de abajo, chicas. Pero yo lo voy a estar haciendo así. Sí, en otro video les voy a mostrar cómo se puede pegar por la parte de abajo el tip también. Ahorita voy a estar haciendo la pestaña con con esta fresita o con esta punta. Y voy a devastar totalmente hasta que mi uña se vea, o sea, el color que tiene mi uña se vea casi transparente. Y lo que más pueda hacer de grueso de ancha, perdón, la pestaña, pues mejor, para que el tip pueda quedar en esa parte de ahí. ¿Sí? Voy a estarlo haciendo en todas mis uñitas, chicas. Y voy a pegar el tip. Miren, esto es lo que quiero. Ahí y pues voy a tener que cortar los piquitos del tip para que quede perfectamente, chicas. Una vez que los corte, voy a estar pegando con resina normal. Y voy a empezar a cortarlos a lo largo que mi modelito guste. Estos tips, chicas, yo los corto y las puntitas, a veces cuando son demasiado pequeñas ya no las reutilizo, pero cuando quedan así de largas sí las puedo volver a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego hay personas que tienen los deditos muy pequeñitos y las uñas muy chiquitas y entonces sí les quedan. Hago las presiones que ya les había comentado en otros videos a los lados para que se forme bien la curva de la punta. Y pues una vez que ya están pegadas todas, chicas, lo que voy a estar haciendo es rellenar ese espacio que queda, porque sí queda un escalón, chicas, porque devasté todo el acrílico, se podría decir, de la punta, y ya nada más me quedó el espacio donde iba yo a poner el tip, pero sí queda un espacio grandecito aún para rellenar. Entonces yo lo voy a estar haciendo con este acrílico nude que hice. Tiene un poquito de glitter, chicas. No importa porque yo voy a estar haciendo un diseño en gel. Así es que mis uñas van a ir con gel, chicas. Este color nada más es de base por si después le quiero retirar el gel a mi modelito y hacerle otro diseñito. Lo voy a estar haciendo en todas las uñitas porque les digo que va a ser un diseño en gel. Diseño va a ser un diseño pues muy colorido, de hecho va a ser un diseño trabajado, muy trabajado. Casi todas las uñitas van a llevar una mano alzada. Así es que chicas, pues espero que les guste, espero que les agrade este diseñito que les voy a estar aplicando en estas uñitas. Y pues chicas, les invito a que se suscriban, les invito a que le den un like a este video. Y chicas, les invito a que lo compartan para que más personas puedan verlo, más chicas y chicos puedan verlo. Y también para que este tip que les acabo de dar del alargamiento, pues lo pongan en práctica. A ver si a ustedes les sirve. A mí sí me sirve, chicas. Queda muy firme y no se va a romper. No se va a caer tampoco esa parte de la uña, ni mucho menos.
Una vez que termine de hacer esto, chicas, yo no voy a encapsular porque ya está, ya le estoy dando grosor a mi uña y nada más la punta lo que estoy haciendo. En la parte del área de cutícula solamente estoy como haciendo la técnica rusa porque estoy nada más dándole el color a la uña con el acrílico. Voy a limar laterales para perfeccionarlos. Yo voy a estar limando los laterales, chicas, hasta que me dé la forma que yo quiero de la uña. Yo siempre les he dicho que la lima lo arregla todo, chicas, y a mí me funciona de esa manera. Si yo dejo una uña un poco ancha, a mí la lima me va a hacer que yo pues le dé forma a esa uña, ¿sí? Así es que les recomiendo mucho que el proceso de limado sea pues un proceso arduo en el aspecto de que le pongan mucho empeño, chicas, no que vean su uña y digan, ah, bueno, ya sí, así quedó ya. No, traten de perfeccionar bien su uña con el limado. Yo eso es lo que hago, trato de que el limado le dé ese aspecto a mi uña que yo quiero de casi, no es perfecta, ¿verdad? Pero de casi perfecta en los laterales y en la punta. Bueno, chicas, yo voy a estar esmaltando, como les comenté, con estos geles. Bueno, es que yo no tengo geles de estos colores, chicas. Yo los estuve haciendo con blanco. Tan solo este es blanco y rojo, pero es una cantidad mínima de rojo y blanco. Y aquí hice igual el azul con un poco de blanco y una pizquita de azul para que se me hiciera este azul cielo, porque el azul que yo tengo, chicas, es un azul oscuro. Y así voy a estar esmaltando mis uñitas, van a ir pues de colores distintos. Y ahorita vamos a empezar con la manita alzada. También voy a estar aplicando el gel blanco, chicas, y un gel que hice como fucsia. Y igual lo hice con estos geles, solamente estuve mezclando colores para poder hacer estos geles. Yo tengo, chicas, los colores básicos, que son rojo, amarillo, azul, blanco y negro, chicas. Entonces, pues, yo lo que hago es que hago mezclas de colores para que yo pueda, pues, hacer los diseñitos. Aquí en esta uña blanca, chicas, voy a estar haciendo un cuadriculado, voy a hacer como tipo un mosaico. Voy a poner algunos cuadritos negros para que le den un aspecto más o menos ahí a esta uñita. Esta uñita va en negro con blanco. Y lo voy a estar haciendo con este pincel, chicas. Yo estos pinceles los compré hace tiempo. Estos pincelitos son muy económicos. Son delineadores. Y, chicas, yo la verdad no me acomodaba con estos pinceles. Tienen la punta del pincel la tienen demasiado largo. Entonces yo lo que hice, chicas, es que lo corté y le quité varios pelitos, la verdad casi lo dejé pelón, creo nada más le dejé 3 pelitos, pero es que me ayuda demasiado esta punta así, chicas, muy delgadita, me ayuda mucho. Como pudieron ver ahí, lo dejé casi a medias, chicas, el cuadriculado, casi, les digo, porque lo dejé en la punta, no le puse, porque en la punta voy a estar poniendo como un arco iris, chicas, voy a estar poniendo unas líneas curveadas de colores, pero ya eso ya no, yo creo que ya no se los voy a pasar porque es se va a hacer demasiado largo este video y no quiero que se me aburran. En esta uña del dedo anular voy a estar haciendo un ojo, chicas, voy a estar haciendo un ojito y voy a estarlo pues delineando, voy a estar haciendo la pupila del ojito, las pestañitas, y este ojito aquí lleva como una luna, chicas, como una luna en color amarillo. Este diseño es inspirado en una serie de televisión, chicas, en una serie pues yo creo que sí es para niños o adolescentes, y esta serie me parece que es Futurama,
Si alguien la conoce, pues sabrá de lo que les estoy hablando. Y y si no, pues chéquenla, chicos. Yo la verdad la he visto muy pocas veces. Soy más fan de Los Simpson que de Futurama, que pues es el mismo creador, pero no sé, me gustan más Los Simpson. Pero pues este diseño me encantó, está muy padre, chicas, no sé, me gustó mucho. Está muy colorido, muy vistoso y y pues a mi modelito también le gustó mucho. Ella fue la que me dio la idea. Ya saben, les digo que ella es la que me anda dando las ideas. Y ustedes saben que mi modelo siempre es mi hija. Ya tenía yo otro modelito, ya les había comentado en otro videito. Pero pues ahorita con esto de la cuarentena, pues no puede venir mi modelito. Así es que mejor que esté ya guardadita. Y después cuando pueda ya estaré haciéndoles diseños en su manita también. Bueno, chicas, pues aquí como pudieron ver, voy a poner unas flamas, unas flamas en esta uñita y en otra del otro dedito. Y eso es todo, chicas, lo que voy a estar haciendo. Ya está mi diseño terminado. Espero que les haya gustado. Solamente voy a poner gel finalizador. Si es así, te invito a que te suscribas, a que le des like a este video, a que lo compartas y me dejes un comentario. Y pues muchísimas gracias, les mando saludos, besos, bendiciones y hasta muy muy pronto, chicas. Les quiero. Bye.